Bueno, y en este camino de entrevistas a candidatos o precandidatos y todas las líneas políticas, por decirlo, nos quedaba y nos faltaba, y hoy está invitado y hoy vino, Enrique Mualen, actual intendente de la ciudad de Tostado y precandidato a senador departamental. Así Estoy es. en lo correcto, no me equivoqué. Así es. ¿Por qué la senaduría, Enrique? ¿Por qué ese salto? Creo que es una decisión, primero, obviamente personal, considerando de que ya tenía dos gestiones como intendente, donde la gente me había apoyado. Creo que esta decisión personal la tomo pensando en que era momento de tomar otra decisión, de darle la oportunidad a los jóvenes que son parte de este proyecto, teniendo en cuenta de que obviamente que una gestión en un municipio no desgasta, y creo que hemos trabajado realmente comprometido por la ciudad de Tostado. Entonces, ese fue el primer punto, esta decisión de decir, siempre lo hablamos y es un pensamiento personal también, de decir, creo que una elección y una reelección alcanza y que tenemos que oxigenar. Esto es fundamental porque creo que vicios. Entonces, creo que esto es importante. Y lo segundo es el apoyo y el convencimiento del resto del equipo. Esto, yo puedo tener una decisión personal, pero si no tengo consenso, de nada sirve. La verdad que en una mesa que es grande, integrada por compañeros del equipo, de sindicatos, digamos, no hemos integrado una mesa realmente de decisiones donde hubo este consenso y después, obviamente, el consenso a nivel departamental, buscando personas que apoyen mi precandidatura en cada una de las localidades, hizo de que tomara la decisión. Digo, bueno, los dos puntos fundamentales, y la tercera, creo que me considero joven todavía como para pensar en una elección a senador, y con mucha experiencia y trabajo, porque más allá de estos 2 años, de estas dos gestiones, que son 8 años como intendente, recordar que yo en algún momento estuve 4 años en el Consejo, después estuve Claro. 5 meses reemplazándola a Claudia Ravelino, que era una candidata que tomó una licencia, estuve acompañando en la gestión al doctor Juan Carlos Sánchez como secretario de la producción, secretario de gobierno, una actividad privada. Entonces creo que hay ganas, hay experiencia y hay apoyo para llegar. Claro, no son solo 8 años de gestión. Vos venís, con un camino también ya hecho de gestión, de entender cómo funciona. Por eso te lo preguntaba, porque podría ser una posición cómoda seguir en la municipalidad. Pero bueno, estuvo Roque, estuvo Marito y también coinciden en cómo agradecerte o reconocerte esa postura de que no sea solo un discurso el dejemos que los pibes, crezcan o traigan sus ideas o gestionen, o sea, lo llevaste al nivel efectivamente, digamos, miren, vengan ustedes, ponete vos intendente, podés estar vos de concejal. Digo, habla bien porque no fue solo el discurso por el piberío, sino que fue una Aparte, decisión, ¿no? algo importante, que tampoco se eligió a dedo el candidato a intendente o el precandidato a Eso te iba a intendente, preguntar, y ¿cómo? tampoco se eligió a dedo los 6 concejales que componen la lista. Cuando yo tomo la decisión de ser precandidato, sobre la misma mesa se tiran los nombres y las posibilidades de ser o de quién quería ser precandidato o candidato a intendente, o quién quería ser intendente, por Esa ejemplo. es una pregunta que pasa ahí en la mesa. Che, ¿quién quiere ser Bueno, candidato a intendente? ¿Es así, real? es así, eso fue lo que pasó.
Obviamente que hubo personas que dijeron, yo quiero ser, yo quiero ser. Hubo un trabajo de consenso, porque también que yo sea precandidato a senador es una mesa de consenso, recordemos. Hablo en una línea, ¿no? Porque sí, en esta línea está Fabri Medina, por ejemplo, claro, que él quería y se había alargado en su precandidatura. Había dicho ya. A senador, y sin embargo, en esa mesa de consenso dijo, listo, yo apoyo a la precandidatura de Enrique. Entonces, eso es una mesa de consenso. Y eso pasó, así salió el nombre de Roque Fabricio Gambatese, Mario como primer candidato a concejal. Y la verdad que después también esa libertad de trabajar, de integrar con los distintos nombres, como lo dieron a conocer hoy, de la lista de concejales. Creo que es la manera democrática también de trabajo, de esa mesa salió el consenso de apoyo a Roque como precandidato, como bien lo explicó Roque, de la línea del doctor Llenero, de Cristian Acosta y de Fernando Rodríguez. Claro, claro. Y en ese contexto de trabajo también, esas internas consensuadas, porque todos sabemos a la línea política que pertenece cada uno y que son parte de mi gabinete hoy en el municipio. O sea, claro, estamos hablando que yo compito mi precandidatura con dos subsecretarios que forman parte de mi gabinete. Entonces, esto, en este marco de respeto que nosotros caminamos para después del 16 acompañar al ganador. Y lo mismo pasa con el tema de la lista de concejales, porque sabemos que ellos trabajan para que Roque sea el próximo candidato a intendente. Y obviamente que eso hace a la grandeza del grupo. Este es un grupo, porque ellos me agradecen a mí. Y yo creo que también está la grandeza de ellos como personas, como funcionarios, que han venido creciendo en un espacio, que han tenido la posibilidad de ser partícipes en el área que le han asignado o que le he asignado yo. ¿Por qué? Porque con Roque fue primer candidato a concejal las dos elecciones que yo voy de intendente, y en la segunda acepta una proposición para ser elegido como delegado regional. Y tuvo el consenso, el apoyo, y hoy es el delegado cumpliendo una función, como él bien le explicó. Creo que esto es un grupo que toma decisiones y que permite que nuestros jóvenes integrantes, que cada uno de los que integramos el espacio, crezca. A ver, entiendo entonces que con esa postura, este consenso, esta mesa y estas cosas, claro, te da cierta tranquilidad para salir a los barrios, para salir a la gente, porque no hay nada forzado, digamos. Es así, como grupo están armados. Podrás ver, caso puntual, digamos, el que más trabaja con los otros sectores, el tema de Roque, que él acompaña a los otros sectores a los barrios. Nosotros trabajamos, digamos, también apoyando a nuestros candidatos, llámese a intendente, obviamente, que es Roque, pero digamos, toda nuestra lista de concejales, pero entendemos de este apoyo a Roque y que también lo requieren de otros espacios. Sí, de hecho lo vi en el acto del movimiento Evita, me lo encontré a Roque en el escenario. Ese marco hace que en un lugar del departamento, en una actividad del departamento, me pueda encontrar yo como precandidato a senador y los otros dos que vamos a interna, donde compartimos un mate, charlamos, seguimos hablando con los vecinos. ¿Eso lo viste ya en otras elecciones? Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Lo hemos visto en el 2019, cuando Mario formó parte, digamos, de la lista de precandidato a senador, justamente por nuestro espacio. También pasó lo mismo con otros candidatos y creo que esto habla de la madurez del grupo, que es lo importante. Sabés que no la tenés fácil de senador, ¿no? Digo, no la tenés fácil en el sentido de decir, mañana Enrique Mualen ganó las elecciones, senador. Es todo nuevo para vos, no es tan nuevo, ya tenés más o menos la idea de cómo funciona, y después te llevo para los problemas. Pero digo, esa noche, mirá, que ganaste, la alegría. No me,
al otro día festejamos, vamos a hacer claro, el play, vamos a los medios. Exacto. No, creo que es que más allá de eso, obviamente que lo que tenemos que entender que la función de un legislador es esa, legislar, como es la del Consejo. La del Consejo, obviamente, es a nivel local. Acá estamos hablando que es a nivel provincial, porque digamos, estos son leyes a nivel provincial, exacto, obviamente, donde el Departamento 9 de Julio es parte. No me asusta, porque creo que experiencia tengo, es lo que yo te decía. Yo he sido, digamos, funcionario donde hemos hecho muchísimas gestiones, pero también estando desde el Consejo y las legislaciones locales. Pero, creo que hoy estamos como sector muy bien vinculado también a la parte legislativa a nivel provincial y nacional, donde tenemos muchísimas relaciones con legisladores que estamos trabajando de manera conjunta. O sea, hoy no es casualidad que el viejo edificio del Correo sea del municipio, porque hemos trabajado a la par de Roberto Mirabella cuando era senador nacional, de Marilín Sagnún, que era senadora también, senadora, para que eso, trabajar para armar un proyecto de ley que salga aprobado en senadores y que después tengamos el consenso, tener que hablar con los diputados, principalmente nacionales de la provincia de Santa Fe, para que aprueben como tal fue, y después ya Marcelo Lewandowski, por ejemplo, siendo senador nacional, reuniones con él en Buenos Aires, en Rosario, muchas hemos ido con Marito, con Roque, para que él nos haga la gestión ante Correo Argentino, para que nos hagan entrega del edificio. Puedo hablar muchas, claro, de ellas, donde considero, estamos hablando de la parte legislativa, sí, pero también considero que es importante el apoyo que debe brindar el senador al intendente y a los presidentes de comuna, a cada una de las localidades, para saber las necesidades, para saber qué legislar o qué legislación hace falta, pero también qué gestión se puede hacer con cada uno de ellos. En ese sentido, como te digo, es justamente la experiencia que tengo en Tostado de trabajar, obviamente desde el municipio, pero también con todas las instituciones de la ciudad de Tostado. Digo todas porque puede haber faltado alguna, pero podemos hablar de todas las gestiones que hicimos, llámese los clubes, el aeroclub, la cooperativa telefónica, la cooperativa de agua, la sociedad italiana, muchísima experiencia de trabajo de manera conjunta para conseguir lo que Tostado necesita. ¿Cómo está el norte? ¿Cómo ves el norte? ¿Lo saliste a recorrer? Ya igual, siempre andabas, pero ¿cómo? El norte, digo, bueno, está Logroño también, pero ¿cómo está, che? La verdad que estamos mal, me parece, como departamento, muy mal, es lo que escucho de la gente, es lo que escucho de las instituciones. Estábamos mirando y compartiendo datos del último censo que nos refleja la realidad o la triste realidad que tenemos en nuestro departamento, lo bajo que estamos posicionados en un tema fundamental y que lo escuchamos en toda la vivienda que vamos y hablamos con todos los vecinos, por ejemplo, que es el tema del agua. La verdad que es angustiante porque el sábado fuimos a hacer puerta a puerta, a recorrer una localidad del norte. Y te puedo asegurar que el 100% de las viviendas empezábamos a hablar porque vamos a escuchar también al vecino, a tomar conocimiento de cuáles son justamente las prioridades. Y te puedo asegurar que el 100% nos plantea lo mismo. El tema del agua. Sí, pero claro. El tema de viviendas, el tema de salud. Y acá hay algo que tenemos que remarcar. Primero, que no todas las localidades son iguales, o sea, no es lo mismo lo que vos escuchás en Montefiore, en Logroño, que lo que escuchás en Pozo Borrado, Villa Minetti o Gato Colorado. Claro. Hay cosas de infraestructuras básicas que sí son las mismas, pero hay necesidades particulares que también son importantes escucharlas. Y te decía el tema de que creo que son cosas
que necesitamos para el desarrollo de nuestro departamento. Y algo cortito, en muchas de las reuniones toman a Tostado como un ejemplo. El desarrollo que ha tenido Tostado, que bien lo explicaba Marito y que lo ha explicado Roque, lo que hemos tenido que si realmente no le damos el valor como ciudadanos, que si no tenemos amor propio de valorar lo que somos y lo que tenemos, valor que se lo da muchas veces el vecino de otras localidades, que nos mira y dice, tienen agua, tienen cloaca, tienen, nosotros tenemos de acá a fin de año casi 120 viviendas para entregar en Tostado. Y dice, nosotros hace años que no tenemos vivienda. Entonces, ellos nos toman de ejemplo a nosotros. Entonces creo que esto también es un compromiso enorme, porque hoy el intendente soy yo y digo, quiero ser senador o quiero ser candidato a senador, quiero tener el apoyo de la gente, que si lo tengo, como vos decís, mañana soy senador, es un doble compromiso, que es el de legislar, pero también el de gestionar. El tema del agua, la verdad que todo coincide, ¿no? Es como increíble. A ver, digo, lo decías vos, ¿no? Los números del censo son números que no dan tan bien al departamento de estudio. Ya son números que están feos. Es la verdad, Enrique. O sea, sí, son números pero también a nivel de los departamentos de la provincia, están feos. Y digo, vaya compromiso el que te agarrás. Sí, pero también he tenido un gran compromiso como intendente, no solo con la localidad de Tostado, sino en un trabajo conjunto con la provincia, junto a Silvina Frana, ministra de Cultura y su gente, sino también con las localidades del departamento, siendo intendente, porque en el 2019, cuando Omar Perotti andaba como precandidato en una reunión chica, me pregunta cuáles son las dos o cuáles son los puntos fundamentales que necesita el departamento 9 de julio. Nosotros le planteamos el acueducto y el anillado eléctrico. Genial. ¿Sí? En enero del 2020, en una reunión de tres gobernadores que hubo en Reconquista, de Chaco, Santiago y Santa Fe. Sí, sí. Estaba el ministro de Obras Públicas, Gabriel Kratopodis. En un momento viene el ministro con el gobernador y me dice, quédate tranquilo que el departamento va a tener el acueducto porque tienen un gran gobernador gestionando todos los días. Nación le pidió a Provincia que haga el proyecto. En ese proyecto fuimos partícipes junto con la cooperativa de agua, aportando datos, permisos de uso de suelo. Y la Nación lo aprobó, lo licitó, lo adjudicó y hoy empezó la obra, digamos, principalmente se ve en la zona de San Javier. Y una gran decisión del gobernador, sabiendo que San Javier a Tostado demora 3 años y la urgencia que tiene el departamento 9 de julio en agua, que fue una decisión de decir voy a hacer con fondos de la provincia el acueducto Tostado-Villaminetti. También una realidad porque lo licitó, lo adjudicó, hizo el depósito hace 15 días de los primeros 517 millones como anticipo a la empresa y en los próximos días ya están en Tostado, ya va a estar en Tostado, ya te vas a enterar. Ojalá. Si ya te vas a enterar porque te voy a dar la primicia para hacer una nota. Van a estar ya todo lo que es el comienzo de obra con la empresa. Entonces, también te corto ahí, pero sí, también tengo que decirlo, ¿no? Porque así como la gente en la calle dice un montón de cosas y qué sé yo, también hay como una sensación de esto que vos estás contando, ¿no? Que Perotti fue un gobernador que ayudó al norte. Falta, sí, falta, pero ayudó. Digo, también puede ser un poco con esta relación con vos, este trato, este diálogo, esta... Pero la gente es como que lo vea, que Perotti anduvo y trajo cosas. Te doy la razón, pero también te digo algo, gestión. Por eso. En mis primeros 4 años, el gobierno de la provincia de Santa Fe no era de nuestro color de partido político, por decir así. Sin embargo, la gestión, como intendente, hizo que yo termine 16 viviendas que hacía 8 años que estaban abandonadas. ¿Te acordás? Yo conseguí una redeterminación de precios, se terminó, gestioné 30 viviendas más
O sea, sacá la cuenta donde estábamos de distintos colores políticos. A eso sumale 15 viviendas lote propio, ¿sí? Y después, obviamente, con un gobernador, que es lo que nosotros siempre decimos, la importancia de trabajar en la misma línea, porque eso nos abre la puerta para gestionar, el gobernador, el diputado Omar Perotti hoy, Moalen senador, Roque Gambatés intendente, Marito y María del Mar y el resto de los concejales trabajando por una comunidad, esto es no solo para Tostado, sino para el resto del departamento. Y la verdad que nosotros, pues mucha gente del departamento plantea esto, sí, pero Tostado. Ajá. El tema es que yo era intendente y era un mini senador, porque yo iba a golpear puertas, gestionaba, y conseguimos que, obviamente, no habiliten el gas natural. Ahora, ¿no se hizo una gestión para que el gasoducto llegue hasta Gato Colorado, por ejemplo? No me corresponde a mí. Lo que sí peleé cuando fue la empresa a plantearme que quería entrar a Tostado y dejar la mecha prendida, en un trabajo conjunto con la cooperativa. Explícalo bien, porque yo no sé si toda la gente sabe esta decisión que tomaste, que fue una decisión, podía salir bien o podía salir mal. Pero eso es una decisión cuando uno se pone la camiseta del lado de la ciudad, de Tostado y del pueblo. ¿Te dieron el gas? Cuando yo asumo, que fue en la gestión anterior, en los primeros 4 años, era nuevo como intendente, había una empresa que era la que había traído el gas hasta cerca del basural, que es donde terminaba el punto del gas. Entonces vienen un día y me dice, intendente, en 30 días tiene todo lo aplauso, conecta el gas a la ciudad de Tostado. Genial. Firme acá. No, le digo, pará. Le digo, déjame el mapa. No, déjame el mapa. Llamo a la gente de la cooperativa de teléfono, que es quien tenía el servicio de gas. Le digo, acá está. No, me dice, no podemos permitir, porque si nosotros permitimos el ingreso con la dimensión del caño, no podemos pensar en una estación de GNC, no podemos pensar en la cooperativa agrícola como está planeado, el tema de un parque industrial. Listo, o sea, que habían dejado un cañito. Exactamente. Entonces le dije que no firmaba. Estuvieron 2 años intentando que firme. Le dije que no. Fuimos a Buenos Aires, hicimos gestiones con la cooperativa, reuniones, y un día cae la empresa con un nuevo proyecto tomando las dimensiones que pedíamos nosotros. Lo firmé. Y hoy Tostado tiene el gas en base a la dimensión que nosotros queríamos. Tuvimos un par de reuniones con las estaciones de servicio, porque está la posibilidad de solo es una inversión particular, claro, bueno, privada, que tiene que conectarse, digamos. Pero digo, o sea, ¿no elegiste la foto inaugurando el gas porque no iba a cumplir, por lo menos a futuro, no, nos quedaba chico? Algo chiquito así también, pero que para una institución fue muy grande, uh-huh. El Aeroclub. Ajá. Cuando yo entré, había un dilema del Aeroclub, que había una ordenanza que se lo daban por un tiempo. ¿El terreno? Sí, el tema del terreno. Ajá. Yo me pongo a estudiar el tema de las ordenanzas y decía, originariamente, la primera, que ese terreno era del gobierno de la provincia, que se lo entregaba al Aeroclub, perdón, a la comuna, con un destino que era el Aeroclub. Vos mirabas por donde mires, era para el Aeroclub. ¿Yo qué hice? Llamé al Aeroclub, le digo, ¿quieren escriturar? Sí, ¿cómo que no? Listo, hágase una ordenanza, trabajo para Mario Ramos, autorícese a que el Aeroclub escriture. El terreno es de ellos. Y claro que el terreno hoy es de ellos. Así es. ¿Eso se puede replicar? ¿Eso lo ves vos? Totalmente. Se puede replicar. Totalmente. Me lo dejaste entrever cuando me dijiste, che, hasta Tostado llegó el gas, pero no llegó a Gato Colorado. Como diciéndome. Es una gestión. ¿Quién hace hoy? ¿Quién tiene todo el tema del gas? Hoy lo tiene la cooperativa. ¿Por qué no podemos hacer una gestión con la cooperativa? Así como la cooperativa tiene el tema de CTT Play, llega obviamente, pero digo el tema de conectividad, por ejemplo. Sí. ¿También lo puedo hacer con el gas?
Pero requiere una parte política, digamos, requiere una parte que un senador se comprometa, que pero también... Obviamente, pero yo me comprometí a trabajar siendo intendente, ¿por qué no lo puedo hacer como senador? Hablamos de la cooperativa, una obra de cloaca, yo voy y gestiono en Enosa la ampliación de obra de cloaca, un proyecto que lo gestionamos junto con la cooperativa, lo presenté, lo aprobaron, más de 100 millones de pesos. Hicimos una ordenanza de adjudicación directa para que la empresa, para que la cooperativa lo haga. En eso te tengo que dar a la derecha, porque cuando mirás los datos del censo, porque si vamos a hablar de datos, hablemos de datos. Sí. O sea, que, así nadie se enoja con nadie. Sí. Cuando hablamos de datos, descubrimos que efectivamente el 11%, el 20%, el 11% del departamento, creo, el 20% de tostado, tiene cloaca. Entonces dice, es una gestión de Moalen y la cooperativa de teléfono. O sea, lo poco que hay, lo poco que tenemos en el departamento está hecho... por un privado o por la cooperativa, y esto que vos me estás contando ahora, la gestión es tuya, el gas lo mismo. El gas... Digo, lo único que hay de gas en el departamento... El gas es una decisión del gobernador que dijo tostado tiene que tener... No, pero tostado... el tema de poder extender la red... Claro, tostado lo tiene porque, bueno, la gestión de Moalen, porque sí, se plantó... Lo que pasa que también ahí es... las autoridades de cada una de las localidades o aquellas localidades con las instituciones tienen que sentarse y coordinar de qué manera van a brindar el servicio. Sí, se entiende. Se entendió mi planteo, ¿no? De que Tostado es el que tiene gas, tiene cloacas, tiene... Tostado hoy es un polo muy importante, lo decía creo que Roque. Estuvimos días atrás, cuando vino Marcelo Lewandowski, visitando un emprendimiento de una industria acá en Tostado, que está en marcha, y yo siempre digo, y después vos podés sacarme el tema del ripio, podemos hablar de eso, ahora, creo que lo grueso que nosotros necesitamos es la infraestructura, gas, que lo tenemos, mejoramiento en el agua potable, que lo tenemos, conectividad. ¿Qué nos faltaba? ¿O qué nos falta? Energía. Energía. Punto fundamental por el que hay que pelear. Y que hace años que se viene prometiendo. Hace mucho, ¿eh? Y que no se cumple. De eso hace mucho. ¿Cuánto hace que escuchamos el tema de la energía, no? El anillado, el motor. Años. El motor que vino, el motor que se fue. Años. Entendés la complejidad también de la provincia, ¿no? A terminar siendo... podría ser senador y legislar para una provincia compleja, una provincia que tiene Rosario, una provincia que... Sí, sí, también, obviamente. Digo, hay, y también hay... hacerles ver a los otros las necesidades del norte, así la ayuda es. Que se requiere o viste la así gestión es. Que requiere el Yo norte. Yo creo que en esto obviamente que... digamos, hay leyes que son generales a nivel provincial y que es fundamental la participación de cada uno de los senadores, pero también estar muy atento, digamos, en la posibilidad que nosotros tengamos de plantear las obras para Tostado. ¿En qué momento lo haces? Si tenés que aprobar un presupuesto, trabajo sobre el tema de un presupuesto a nivel provincial, que se tenga en cuenta la inversión, como lo ha tenido este gobierno a nivel provincial, en obras para el norte. ¿Sí? Sí, la provincia es, viste, uno habla por ahí con otros y sí, tiene complejidad, pero bueno, entiendo, no te voy a meter en el tema del ripio ya, déjalo para Roque, pero sí te tengo que hacer la misma crítica constructiva, si querés tomarla, que es ese reclamo de la gente por transparencia en los números de la municipalidad. Bien. La verdad que no escuché, la verdad te digo, porque la verdad que vengo militando mucho. Ajá. Ahora, solamente la palabra militancia o no sé qué es, perdón, transparencia o qué es lo que propone. Y te explico por qué. A ver, se propone que haya una página donde estén todos los datos de los gastos de la municipalidad. Está perfecto. Listo. Yo te voy a explicar el tema de transparencia. Yo hace 8 años que estoy. ¿Sí? O sea que al Consejo fueron 7 presupuestos ejecutados. Perdón, 7. Siete. A fin de año,
o hasta marzo va a ir el octavo. Yo tengo 7 proyectos, 7 presupuestos ejecutados, aprobados, sin observación y sin denuncia. Está, y venimos durante 8 años presentando los balances mensuales al Consejo. Pará, te corto ahí. Sí. Te corto ahí para que yo te entienda. O sea que vos, al Consejo le mandás el presupuesto de cómo vas a gastar la plata. Eso, y es, después, eso es a principio de año. Cuando termina el año, le mandás el balance. Tomando el presupuesto ejecutado. Ejecutado. Che, de lo que les dije, hice. Bueno, el ejecutado, ellos miran, piden. Ahí piden están esto. Todos los datos. Ahí está faltan. Todo. Ahí está todo en general. Claro. Algo habrá en particular. Pero ellos tienen la facultad de pedir lo que sea en particular. ¿Está? O sea, si yo digo, che, tengo este gasto. ¿Qué es este gasto? Lo mismo pasa en el balance mensual. Muchas veces vienen pedidos informes. Sí. En qué se gastó esto, en qué se gastó esto. O detalles. Y nosotros lo contestamos. Ahora. Y en esto es importante para quienes miran el tema de esta nota. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de que como intendente a la responsable de esto, Tostado recibió por primera vez, creo, por primera vez, millones para obras, ¿sí? Sí. Millones para obras, para programas. La verdad que no lo tengo cuantificado, pero es muchísimo dinero. En la cual está el Consejo que controla primero, sí, y el Tribunal de Cuentas de la provincia segundo, o el Tribunal de Cuentas a nivel nacional que controla. ¿Por qué? Porque si yo no rindo un subsidio, no, eso me traba el resto. Y yo, para rendir un subsidio, tengo que recibirlo, primero tiene que estar autorizado por el Consejo, rindo, o sea, me llegan los fondos, invierto, viene inspección, me da el ok de la obra, rindo y me cierran el proyecto. ¿Está? Sí. Entonces, me parece perfecto lo de aportar ideas de cómo mostrar esa transparencia, que si quiero hacer una página, que si quiero mandarla por un grupo de WhatsApp, con lo que sea. Ahora, hay que tener cuidado porque hay información que tampoco se puede divulgar a todo el mundo. ¿Vos sabés? En eso, digamos, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo digo, che, quiero divulgar esto. ¿Vos sabés? Y hay un asesor al letrado que te dice, no, no corresponde. Bueno, ¿está? Vos sabés, Enrique, que das en un tema complejo también. Porque yo, en ese sentido, no me meto en la transparencia ni en el balance, no lo entiendo, no. Pero sí entiendo que no toda la información puede ser pública. A ver, y no digo de los números, digo, a veces hay información que son nombres, situaciones, gente vulnerable, por eso cuestiones digo, de privacidad. Por eso personas, digo que no toda la información puede ser pública. Pero sí coincido en que los números tienen que estar. Ahora, me sorprende que me diga, no, pero pará, che, si aprueban el presupuesto, aprueban el todo. No, bueno, en eso hay que ser muy claro, porque, digamos, todos podemos hablar, podemos agarrar un micrófono, una red social, ahora, también todos podemos denunciar, no tengo ninguna denuncia, ¿estamos? Podemos hablar de transparencia, yo también hablo de transparencia, yo puedo decirle a la ciudad de Tostado de cómo he venido trabajando, uh-huh, y cómo trabajaré al resto del departamento, claro, si vamos al caso, donde siempre hemos tenido, digamos, las cuentas claras, en la cual, obviamente, que por ahí me planteaban, che, la plata del vecino, ¿a dónde va? La plata de quien aporta la tasa. Claro. Y yo al vecino le tengo que decir de que, por ejemplo, hoy vamos a tomar el ingreso al municipio de la tasa y de la coparticipación, no alcanza para pagar los sueldos de los empleados. ¿Está? O sea, es fácil los números. Hasta eso. O sea, ¿dónde se invierte la plata que viene de los contribuyentes? A pagar sueldos. Y no alcanza. Hoy sí. Hoy sí, ¿por qué? Porque estamos en un contexto entre lo que es la inflación y lo que es la paritaria de un 100%. Está bien, ¿entiendes? Pero digo, sí. ¿Cómo lo cierro a esto? Esto hace
de que los recursos que ingresen sean destinados a pagar sueldo. Y hay un informe que es muy parecido al que tenemos nosotros, que también lo hizo público la Municipalidad de Ceres, es el mismo contexto. Entonces, esto de proyectar desde el Ejecutivo y desde el Consejo también nos habilita a golpear puertas, porque se nos hace difícil proyectar obras con fondos o recursos propios. Y te puedo asegurar que el 95% de las obras que hemos ejecutado es por gestión. Que cuando se pudo, hiciste muchas obras con recursos propios también, ¿no? Sí, cuando sí. Se podía, digo, cuando la situación, el contexto obviamente era distinto. Pero bueno, quiero dejar eso como claro, porque lo dijiste bien vos. Está lindo cuando uno habla ahí en la esquina o en otro, o un medio de comunicación con un micrófono dice, pero no. Entonces yo te lo pregunto y te lo digo. Y aparte está re bien que lo explique, che. Muchachos, pero yo les mando el presupuesto, ustedes lo aprueban y no pasa nada. Es decir, los números. Esto no lo digo defendiéndolo a Enrique Moalen. Digo, parte de lo que hablábamos hoy con los muchachos también. Es como una forma de informar y que el que quiera también, che, bueno. Aparte, lo dice la ley 2756, que es la ley orgánica del municipio y comuna, es la manera que tiene el Consejo de controlar a través del balance mensual. Che, tengo una duda en esto, pedido de informe, aclárame esto. Se puede demorar el pedido de informe, puede, pero pa. Bueno, eso les falta a ustedes difundirlo más. Porque también puede ser que pero también coincido con vos en esa parte, coincido con vos en que, y no es un tema de ocultar información, es que hay probablemente haya información que es sensible. Imagino, a lo mejor el pago a un proveedor, y viste, en los tiempos que se corren, no, hay información que puede está ser, bueno en eso, digamos, esto, porque aquel, el otro le pagan esto, el camión de tal. A lo mejor me meto en camisa once varas diciendo esto, pero en el conocimiento que tengo de la información y de la privacidad, no me parece. No te metes en camisa de once varas porque es importante para tu conocimiento también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ordenanza autorizado por el Consejo, un monto máximo de compra directa. O sea, yo puedo hacer una compra directa de hasta, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. 1.000.000, 1 peso, tengo que pedir autorización al Consejo. Entonces, tampoco es que estás haciendo nada, digamos. Enrique, ¿y en el Senado cómo son los números? ¿Cómo tenés idea? Mirá, no, la verdad que yo no me puse a indagar. Nosotros venimos con un ritmo de gestión en el municipio que no nos da tiempo para eso. Yo, de la fecha de cierre de lista, 15 días antes me decidí a ir como precandidato. A partir de eso empezamos a trabajar en lo que es el cierre, la presentación, y bueno, hasta acá creo que es la prioridad número uno, salir a recorrer las localidades, hablar con los vecinos, escucharlos, y a partir de ahí poder armar nuestro, digamos, nuestro compromiso con cada una de las localidades. Comentarios, hay muchos, no los conozco de firme, se habla de 10, 12, 15 o 20 millones por mes que tiene un senador, que es para repartir o entregar a las instituciones. Repartir o entregar a instituciones. Es como ese, como eso sería el formato. Yo sé que hay ayudas que pueden ser directas y otras, digamos, de manera institucional. Que eso sea Enrique Moalen o quien sea senador, sigue estando, porque sí, no sí. Es plata de uno, es fondos, digamos, del Senado. Pero bueno, la verdad que hoy no es la prioridad hablar de plata o de dinero. Nosotros ese trabajo ya lo hemos hecho. Yo he estado en algún momento acompañando a Hugo Terré cuando fue senador, donde se hablaba mucho y se trabajaba sobre el tema de las ayudas que bajaban a las instituciones. La verdad que eran los pedidos, digamos, se entregaba, digamos, también estos fondos. Digamos, así que también algo de eso hemos aprendido. ¿Qué me olvidé de preguntarle a Enrique Moalen? ¿Qué me olvidé de preguntarte? ¿O qué te parece que puede ser un mensaje para dejar? ¿Y por qué, como le dije a los muchachos, por qué le pongo el voto a senador Enrique Moalen? Que tenés una interna, Enrique, ¿no? Eso era lo primero que te iba a decir. Dale. Pedirle a la gente el apoyo para el 16 de
16 de julio, donde yo tengo interna, obviamente, y que quiero representar a cada una de las localidades, como lo he hecho a la ciudad de Tostado. Tengo juventud, me considero joven, tengo experiencia, tengo muchísimo trabajo, y estoy dispuesto, así como lo hice por Tostado, a trabajar por cada una de las localidades del departamento. Estoy a disposición. Quiero que me sigan llamando, poniendo un número de teléfono, un lugar donde reunirnos para que juntos podamos sacar adelante con un gran compromiso al querido departamento 9 de julio. Muchísimas gracias, Enrique, por venir, por formar parte de CTT Play. Te vemos, normalmente nos vemos bastante, o por la cooperativa, o por el auditorio, o porque estamos acá enfrente. Y volver a contar lo que le decía un poco a los chicos también. Todo el contenido que generamos queda gratis. Siempre la idea es que todo se difunda, independientemente de ser una plataforma de pago. La idea es que esto quede gratis, así que también los invitamos siempre a los invitados que compartan, que vayan al YouTube, que lo vean. Para también esto, porque quejarse de que no está la información, quejarse de que no me... Bueno, ahí está, se puede ver, así como esto, un montón de cosas más. Que le vaya muy bien en la interna, pero igual vamos a vernos, si me acepta la invitación, vamos a volver sí, a vernos. Sí, totalmente, la verdad que yo estoy disponible, digamos, porque creo que es fundamental llegar al vecino con propuesta y con lo que uno escucha, porque es como te decía, en cada una de las localidades lo que uno escucha es particular. Entonces sabemos la falencia que tenemos. ¿Quiere un cambio el departamento? ¿Quiere un cambio? Sí, es lo que se escucha. Te dicen, sí, hay que cambiar. Sí, sí. Estamos hablando de que la gente está cansada. Muchas gracias. Gracias.